Preocupante es el panorama sobre el maltrato y abandono de adultos mayores en toda Colombia. John, y esta problemática en Cúcuta no es ajena debido a que la ciudad a diario evidencian abuelos en situación de calle, enfermos y en total abandono, aun cuando tienen familiares. Danilo Coronel, ¿qué detalles se tienen sobre esta lamentable situación? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente a nivel nacional, el año 2018 se reportaron 893 denuncias por maltrato intrafamiliar y 46 por abuso sexual en contra de adultos de la tercera edad. El panorama en Cúcuta es desalentador frente a esta problemática que va en aumento en la ciudad. Crítico es el panorama en Cúcuta frente al abandono total de adultos mayores que son maltratados y terminan enfermos y desprotegidos, convirtiéndose en habitantes de calle. Hoy encontramos a través de un proceso de caracterización de habitantes de calle que existen más de 300 adultos mayores abandonados en los diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta. La administración municipal viene atendiendo esta población e implementando medidas para el rescate de los adultos mayores. Nuestro centro de protección, donde cuentan con residencia de manera permanente, 5 comidas al día, atención integral, profesional, actividades lúdico-recreativas, y realmente le hemos transformado la vida. Hoy 125 abuelos que viven en la calle, abandonados por sus familias, hacen parte del centro de protección. En Colombia, el 11% de la población es adulta mayor y debido a la abandono y maltrato se sancionó la ley 1850 de 2017, que establece medidas de protección y sanciona con prisión de 16 a 36 meses y multas hasta de 24 salarios mínimos. Muy bien, pues desde la administración municipal se continúa trabajando en la búsqueda de estos adultos mayores que se encuentran abandonados en las calles de la ciudad para llevarlos al lugar de paso donde se les brinda una ayuda humanitaria. Esa es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de David Ortiz, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.